Audio Jungle. Que es el cuidado del medio ambiente, por lo cual estos trabajos han sido con mucho amor, mucha dedicación, mucho trabajo, por lo cual a las personas que vean estos lindos trabajos van a concientizar y a pensar un poco en qué estamos haciendo nosotros por nuestro hogar. Todos los estudiantes de la institución educativa nos han colaborado, chicos, grandes, pequeños, hasta los alumnos de primer año, y sobre todo hemos hecho estos grandes murales que nos han llamado bastante la atención. Han sido diferentes, pero todos han tenido el mismo objetivo, que es el cuidado del medio ambiente. Nosotros vamos a poder observar que hay unidad entre todos, que hay una fortaleza en equipo y que sobre todo vamos a trabajar juntos para poder llevar a cabo todos estos murales que hemos hecho. Hola chicos y chicas, la institución educativa Ricardo Palma ya cumplió con el reto que es hacer el mural. Y aquí hemos podido ver que la creatividad de los chicos que han tenido al poder expresarse de una manera no verbal ante el público para que vean cuál es el sentir que nosotros tenemos ante la diversidad y poder expresar. Y ahora voy a pasarles con el alcalde de la institución educativa Ricardo Palma, Alberto Torres. ¡Reunión!